Hola gente, esto es otro video para el canal de Stars Abarca sobre Final Fantasy 3. Sí, no he subido videos estos días, ustedes se han dado cuenta, porque he estado demasiadamente ocupado para grabar un video. Así que vamos allá. Sí, en la pizzería Final Fantasy, bueno, la primera noche no hay ningún problema porque no aparece Spiltra, no aparece nadie. No podemos quedar ahí tranquilitos, sin hacer nada. Le cuelgo porque ya me conozco toda la historia de Final Fantasy. De hecho, ya lo he jugado. Spiltra aparece, para los que no lo sepan, Spiltra aparece después, desde la noche 2. De la noche 2 para adelante ya aparece Spiltra. Mire, creo que hay algo. Vamos. Ay, ay, ay. La ventilación no hay ni una mosca, vea. Puedo cerrar todo esto. Era la que puedo hacer esto. Vamos a esperar que venga, que venga, que venga. Bueno, este primer capítulo acá de Final Fantasy 3 no va a valer nada porque solamente voy a grabar noche para que el video no se haga tan largo. El video lo puedo hacer de 15 minutos. O sea, este video lo voy a hacer de 15 minutos nomás. Por si puedo jugar la otra noche. Sí, en este momento no hay nada. No hay nada, todo es más tranquilo. Está más tranquilo que el agua. No, creo que vamos a hacer una cosa. Creo que va a ser un cortecito cuando... Cuando regresamos en la noche, por si hay un poquito de aventura. Chao. Listo, gente, ya me pasé la noche 1. Vamos a ver qué pasa acá con el dibujito de Mangle. Mangle, Eccles. Vamos, la patica de Mangle. Sí, vámonos. Chao. Entramos, vamos a coger todo. La mano, el cabeza, este de 8 cuartos, que no sé en el que se ubica. No, no voy a salir por loco en el mundo. Vamos a salir ya a la libertad. Y aparece así como una cosa. Y me meto en la noche 2. Vamos. A ver. Te cuelgo, chon. Y en ese momento ya va a estar apareciendo nuestro querido Spiltro. Hola, Spiltro. ¿Qué pasa, Spiltro? ¿Qué pasa, güey? Creo que también aparece cosas de Pantón Marumoy. Que también aparece. En la noche me parece que también aparece. Él también debe aparecer. A mí no me engañan. Spiltra comienza a mover por ahí a la noche 2. Así que a la noche 2 a las 2 de la mañana o a la 1. Empieza a mover un Spiltra. No, bueno, cuando no está grabando fue una bala en la nariz. Luego con la gente de los que se dieron cuenta. ¡Ah! Vengo con lag. El lag de los dioses. Cuando no estaba grabando, este lag no estaba apareciendo. Se lo juro. No estás filtrando. Me parece que ya apareció en esta cámara. Que deja de estar así lagueado. Listo, lo que hace. No, no aparece nada. Espera. No aparece todavía. No está. Bueno, no sé. Por ahí unos pasitos. ¿Ya escuché por ahí unos pasos? Cuando llegamos, por ejemplo, a la noche 5, me parece que acá aparece un mangle. Chica, perdón, que parece chica, que no puedo mirar esa pantalla. Que tenemos que apagar la cosa rápido. No sé si. Chao. Listo, antes ya volvemos. Quiero hacer un pequeño cortito porque vino mi hermano y no quiero que interrumpa el video, obviamente. Espere, un ratito sin mirar la cámara. Listo. Porque yo tengo como crecido. Yo tengo crecido.
Es la primera vez que me pasa esto en el juego. Desgraciado todo. O sea, la primera vez esto. Yo jugaba el 1, el 2, 3, 4. Y nunca en mi vida pasó esto. Nunca el 4 tú. Nunca hay que decirlo que el. Que fue, los que hayan jugado al Final Fantasy 4. El Final Fantasy 4 siempre. Es la hostia, lo asusta a uno, como mejor dicho, como que flipas. O sea, lo asusta. O sea, una cara de madre, así. No, no, tengo que comer. Casi Balloon Boy, casi, pero no puedes. No puedes con el apuntón. Con el asombroso crack. A ver, hombre morado, tú matas niños, no te. Yo soy un niño, mujer. No te tengo miedo. Muchos niños te tienen miedo, pero yo no, yo no. Yo soy valiente, soy macho pecho peludo. Y como son niños cuáles que juegan a este juego y se cagan ya. Antes de que los asuste, Ryzen. Antes de que los asuste. El pilde ya cabrón. Bueno. Hay que saber la ventilación, es filtra. ¡Ay! Ahí está el cabrón. Ahí está. Toma. Pero tengo que venir acá. No. Maldito espíritu. Vino para acá como todo un kung fu. Son las 5. Tengo que aguantar. Que no se cague la ventilación, por favor. Si se embarra la ventilación, no. No me gusta. Apenas con la ventilación, pero la ventilación está fallando lo más embarrando todo. Vamos, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. 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 No, no. Ya me va a matar. Me mato. Casi, casi. 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 Bueno, vamos a seguir. Yo lo tenía bien cuidado ahí, lo tenía bien quietico y porque me descuidé un ra, porque me descuidé un ratico. ¿Dónde está? Yo te llamé. Tengo todo muy bajo volumen porque yo sé que está, porque yo sé que esta cámara. Yo sé que se me hace la voz muy, muy pacitico y casi no se escucha, se escucha más la música que yo. ¡Ah! ¡Están ladrando los perros! ¡Asqueroso! Dejen de lograr que estoy grabando. Estoy haciendo un video para YouTube. Para mis subs. Para mis 5 subs. Bueno, para mis 6 porque tenía 6, pero. Pero. Venga, gente, cuando llegue a los 10 subs, voy a mostrar mi carita. Voy a mostrar mi cara real. Y por si las moscas puede hacer un directo. Si es que puedo hacer un directo. Si no puedo, pues haré un video. Haré un video jugando con mi cara. Un video 2.0. Bueno, haré un video 2.0. Jugando a quién sabe qué, pasándome este juego. Ay, casi. ¿Pasándome este juego o qué?
Cuando no me esté juego, ¿quién se va a jugar? Por ejemplo, va a jugar Arma. Es bueno empezar GTA 5 o así. Ay, ambar. O tal vez voy a pasar el Final Fantasy 2. ¿Quién sabe? No sé qué voy a hacer, pero bueno. Spiltroff no está en la ventilación. No, bueno. Ay, también hay un jueguito que quiero jugar mucho y que lo quiero grabar. Final Fantasy Pocket. O sea, Final Fantasy Freddy. Pero versión Bob Esponja sus amigos. Pero versión Bob Esponja sus amigos, bueno. Me descuidé mucho ese. No, me estoy descuidando de Spiltro. Que se me cargó. En serio, vale. Pero está ahí. Está ahí. Tengo que aguantar. Si lo aguanto ahí hasta los 5, está bien porque también puedo quedarme acá. No puedo hacer nada porque él no puede hacer nada. Ahí está, desgraciado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás acá en la ventilación, ¿cierto? No estarás acá. Ni aquí. Casi caigo en tu trampa, Balloon Boy. Pero yo no caigo en tu trampa. Antes cuando jugaba este juego, caía en su trampa, eso no me da tiempo de cambiar. Deja dañarme las cosas, dañarme el audio. Ojo. Quítate. No sé, vengo para acá. Está acá todavía. Esto es muy horrible porque estoy jugando con mi vida. Que no es que sea la palabra así que me dé un infarto jugar este juego, ¿no? Es normal. La noche, es que estoy jugando las 2 noches. Porque la noche uno es muy, muy cortico. Deja de cargarme los sistemas, hombre. Me está cargando todo. Vamos. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Acá está porque si se ve todo oscuro es porque está apareciendo ahí y no lo podemos ver. Se encontrarán si suma, porque hago así, porque haces así, porque así, porque me gusta. A las 5 y casi, jeje, nos encontramos con esa Balloon Boy. Tanto Balloon Boy, no contamos con esa, ¿cierto, güey? Y ven para acá. Son las 5M. Jeje, tengo que poco. Está bien, no pasa nada. Lo bueno. Bueno. Es un cortecito. Vamos. 6 de la mañana. Sí, vamos a ver. ¿Qué muñequita aparece? A ver, la chica. Vamos, chica. Chica, okay, dos.
1, 2, dejen de llorar. 2, me llevo 2 cookies para comérmelo con mi familia. ¿Y qué pasa? Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho el video. Se pueden like y suscribiros y chao, chao. Te sale mucho por ahí abajo. Chao. Así me estoy pasando el cuerpo.